Aguascalientes, tierra de huertas que dio origen a esta villa, en la que no solo se propiciaron frutos para el sustento de sus habitantes, pues estos jardines nutricios se fueron transformando en frutos artísticos y culturales. La urbe triste, odalisca indolente reclinada en el valle, en el pensil de sus huertas, fue el remanso de ensueño que generó este jardín de ideas la crítica de arte implica tomar una postura problemática en torno a la producción artística así como también tomar el papel tanto de juez como de público esta sirve para generar juicios de valor en torno a obras, artistas, productoras, instituciones y más procesos que llevan a la producción de una obra de arte contemporáneo centrarse en el juicio de valor sobre cualquier opinión personal es importante para generar el debate en el público ya que este enriquece y da valor a la crítica de arte. Cabe mencionar que esta postura no va a ser siempre la más favorecedora para el artista, ya que tiende a generar conflictos y siempre va a dar que hablar, y a la larga un precio que pagar. ¿Sabías que en Aguascalientes se lleva a cabo uno de los certámenes más importantes de arte? El Encuentro Nacional de Arte Joven, que año con año se convoca por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y que se celebra en nuestra entidad, tiene su origen en 1966, cuando nace como concurso nacional para estudiantes de artes. En 1981 adquiere la categoría con la que actualmente se conoce para promover la creación artística de jóvenes en el país, con el propósito de promover la participación de mayor número de artistas jóvenes y el desarrollo de las artes visuales a través de su difusión y exhibición en todo el país. ¿Qué tal? Estamos nuevamente en su programa El Florido Pensil. En esta ocasión nos acompaña la doctora Raquel Mercado Salas. Ella es licenciada en filosofía, maestra en filosofía e historia de las ideas por la Universidad Autónoma de Zacatecas y es doctora en filosofía por la Universidad de Guanajuato. Ella nos va a hablar, dada su experiencia en, en la crítica, en el estudio del arte, en la estética, eh, sobre algunos aspectos. Que tendremos eh, sobre arte y crítica en Aguascalientes. Doctora Raquel, eh, gracias por acompañarnos. Pues estamos aquí en, en el Florido Pensil y quisiéramos que nos acompañara con este recorrido sobre qué es el arte, particularmente este arte contemporáneo y qué difusión se está haciendo actualmente en nuestro estado. Okay. No, pues antes que. Eh, cualquier cosa. Muchas gracias, maestro, por, por esta entrevista. Eh, bueno, yo le digo maestro porque fue mi maestro a mis este, 20 años ¿no? en, en la licenciatura de filosofía y, y es muy bueno ver cómo nos encontramos posteriormente haciendo equipo ¿no? en, en el Centro de las Artes y la Cultura. Y bueno, pues es muy. Complicado quizá hacer un recorrido eh, respecto al arte contemporáneo situado en Aguascalientes, porque implica muchísimas cosas, ¿no? Eh, implica eh, cómo, cómo comenzamos a hablar de arte contemporáneo en Aguascalientes. ¿Quiénes son las productoras y los productores de arte contemporáneo? ¿Cuándo se empiezan a legitimar estos espacios eh, llamados de esa manera? Eh, ¿Cuál sería la, eh, la actividad que dentro de estos circuitos de pensamiento y prácticas pues van teniendo las instituciones, etcétera? ¿no? Entonces, eh, bueno, podría comenzar diciendo que que ya en el siglo XXI, 2020, eh, podemos mirar hacia atrás y encontrar más o menos algunas formas de resolver esas preguntas. Una sería: eh, bueno, que varias personas han estado realizando investigaciones al respecto para poder responder esta pregunta sobre el arte contemporáneo en el, en, en el espacio en donde habitamos. ¿no? Eh, todas estas personas bueno, pues han, sido, han estado vinculadas con, con la docencia también eh, y, con, y con el desarrollo de ciertas prácticas. Y podríamos decir que hay distintas perspectivas para responder a esta pregunta. Por un lado está la investigación, por ejemplo, de Jorge Terrones, que habla sobre arte contemporáneo en Aguascalientes. Por otro lado está la investigación de Isabel Cabrera Manuel, que también habla eh, desde el arte contemporáneo, eh, pero cómo impacta, por ejemplo, el circuito de la violencia en el siglo XXI porque ella se enfoca sobre todo en artistas que trabajan eh, o que visualizan el problema de la violencia por narcotráfico. Eh, podríamos decir que por parte mía, por ejemplo, eh, más bien mi investigación va por el lado de los afectos alegres y, y más bien tiene que ver con las prácticas de resistencia desde, desde la ironía y desde el humor y en donde están también o aparecen algunas este, figuras eh, del arte contemporáneo en Aguascalientes, pero que son nómadas todas, ¿no? este, que se han movido a distintos lugares. Pero cómo llegamos a que existan ese tipo de investigaciones, que no son las únicas, por supuesto, eh, porque ha sido un camino muy largo. ¿no? Quizá el camino tiene que ver con los años 70. Eh, cuando en el Instituto Cultural de Aguascalientes, en donde nos encontramos alojados en este excelente lugar que es el Museo Espacio, eh, bueno, se empiezan a conformar eh, ciertas prácticas aisladas que, que tienen que ver sobre todo con el, el espacio eh, que actualmente pues, es el centro de artes visuales que eh, estaba vinculado de, en donde comienzan a hacer eh, eh, prácticas más bien experimentales personajes como eh, Juan Castañeda, que es quizá una de las referencias este, para poder hablar de, de arte contemporáneo, pero de manera más bien aislada y un tanto intuitiva porque no había todo el circuito que ahora sabemos implica el arte contemporáneo. ¿no? Eso como para colocarlo como un antecedente. Pero eh, justamente después eh, yo recuerdo que eh, quizá uno de las eh, de, de los espacios en donde se reflexionó um, sobre el arte contemporáneo específicamente fue. Eh, eh, en las licenciaturas nacientes, ¿no? Estaban, eh, pues por supuesto artes visuales de, de aquí de, de la Universidad de las Artes, pero también aparecen las licenciaturas de arte eh, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, desde eh, diríamos más o menos como el 2010, eh, antes quizá. Eh, ya en, el, en la década de los 2000 hay todas estas visiones que van eh, gestando productores y productoras de arte, pero que también van uniendo gente que va reflexionando sobre el arte y tienen que preguntarse sobre el arte de su tiempo, ¿no? Porque ya no bastaba sobre todo decir qué era la pintura o cómo se podía realizar la escultura o cómo este eh, cómo realizar ciertas prácticas eh, que que ya tenían una larga tradición aquí en el estado, por ejemplo la gráfica, etcétera, porque finalmente todo estaba ocurriendo en el en el siglo XXI, en el naciente siglo XXI, y muchos actores este, eh, empezaron a coincidir o empezamos a coincidir para empezar a pensar el arte o las prácticas artísticas de aguas calientes desde nuestras formaciones, que fueran desde estética, desde la historia del arte, desde la producción del arte, desde eh, pues muchas aristas. ¿no? Entonces se abre ese espacio. Eh, las licenciaturas, sobre todo que reflexionan sobre el arte, pero concretamente me parece que en el arte contemporáneo hace mucho eh, o es una, una semilla muy importante la maestría de arte contemporáneo, que es de aquí del instituto y que es también, eh, digamos, eh, simultánea a otro esfuerzo que se, que se hace desde la universidad al eh, generar un posgrado también en arte, ¿no? que sería la maestría en arte. Entonces son dos espacios en donde se está pensando sobre todo las prácticas artísticas eh, en, en México, pero sobre todo nos damos cuenta que, que, que no estamos hablando de las, de las personas que hacen arte eh, aquí, en este circuito en el que vamos a empezar a pensar juntos. ¿no? Esa sería como sí. un pequeño... Un pequeño recorrido, recorrido, pero, pero muy sustancioso, doctora Raquel, porque estamos viendo que el arte ya no está circunscrito eh, solamente a los eh, artistas, sino que es un conjunto todavía más amplio que es los que reflexionan, el público, las instancias que están eh, también promoviendo el arte. Entonces es eh, multifactorial y si le sumamos además eh, los asuntos sociales, problemas o situaciones sociales que vivimos, pues ahí se enriquece todavía más este, este aspecto. Quisiéramos que abundara un poco a, de esto en el siguiente eh, bloque. Uh -huh. eh, por lo pronto vamos a, a un corte y regresamos. La expresión artística ya no se recibe de manera acrítica o pasiva. Se ha conformado en la última década un conjunto de críticos de arte que analizan, dialogan y juzgan la producción artística de la región y la nacional. Ello ha producido un circuito muy interesante e incisivo que publican desde los más diversos medios. Tal es el caso de Areli Poblano, Jorge Terrones, Mario Hernández y otros más. Regresamos a El Florido Pencil. Estamos con la doctora Raquel Mercado Salas. Ella nos está comentando sobre este movimiento, no solo artístico, sino reflexivo y público, a partir de también las instituciones, sobre el arte contemporáneo en Aguascalientes. Eh, doctora Raquel nos estaba comentando sobre este eh, sistema multifactorial que, que resulta ahora. Eh, podríamos pensar que Aguascalientes sí es una entidad eh, con mucha historia artística, pero se ha detonado bastante en la última década probablemente, ¿no? Sí, la última década me parece que ha sido una de las eh, décadas más interesantes para para que estemos pensando eh, el arte contemporáneo aquí y que haya una eh, bueno distintas eh, perspectivas al respecto. Eh, estos aspectos multifactoriales me parece que también tienen que ver con, eh, por ejemplo, con Aguascalientes, eh, en el sentido en que tenemos un premio nacional en el que se le denomina como arte joven. ¿no? lo que están haciendo los jóvenes eh, menores de 30 años a nivel nacional y que la exposición se presenta aquí en Aguascalientes. Entonces, ese también es un factor pues importante para que eh, quienes estamos aquí podamos ver eh, una serie de, de propuestas que vienen desde toda la República y sobre todo que sean quienes están realizando ejercicios eh, de arte actual. Eh, cada, cada emisión cambia y ese es una, bueno, por ejemplo, sería uno de los factores. Eh, otro de los factores es que todos estos eh, eh, productores y productoras de arte que, que están... Eh, Teniendo estas reflexiones en las licenciaturas o en las mismas, en los mismos posgrados, pues van generando otros tipos de espacios por sí mismos, ¿no? Y esos espacios, pues, pueden ser independientes y, y se va generando una especie de circuito mucho más amplio que el que ofrece las instituciones, porque ya todos empiezan o empezamos a discutir con otros espacios, este. Eh, museísticos o de, de teoría. ¿no? Una de las cosas que, que, que es muy interesante es cómo prácticamente cuando se empieza a hablar de arte contemporáneo um, en la primera década del siglo XX, estamos retomando siempre discursos que vienen de otros lugares. ¿no? Entonces, eh, parece ser que en el siglo, en el inicio de la década del siglo XXI, eh, estamos retomando discusiones de tanto eh, si hay un fin del arte o estamos retomando discusiones este, sobre la posmodernidad eh, de los años 80, en, sobre todo discursos europeos o van apareciendo también otras series de ediciones o editoriales que están especializadas en arte contemporáneo después de los ochentas. Y entonces eh, todo eso va siendo como el alimento eh, reflexivo de lo que empezamos a discutir como arte contemporáneo. Pero conforme avanza justo hacia la segunda década del siglo XX, no nos basta con lo que se genera ni en Europa ni en Estados Unidos, tampoco nos basta con lo que se genera como idea de arte contemporáneo en, en, el, eh, en el centro de la capital ¿no? de la República, que es en el, eh, en, entonces DF. Porque lo que, va, lo que vemos en todos esos, esa serie de textos que hablan del arte de los noventas, o que hablan de este, las modificaciones o las inauguraciones de ciertos aspectos como pues el Fonca, por ejemplo, ¿no? que es un programa noventero, etcétera, pues todo eso siempre está permeado visualmente por prácticas artísticas que tienen que ver con, con personajes o artistas que eh, viven en, el, en la capital. Pero aquí hay gente que está haciendo muchas cosas y precisamente es, eh, digamos, donde nos apropiamos un tanto de nuestras propias miradas colectivamente y que sigue siendo un movimiento eh, que se está realizando, ¿no? que empezamos a discutir justamente cómo es que aquí se realizan muchísimas cosas de las cuales no se está hablando. ¿no? Eh, y eso, bueno, tiene que ver con, con, con los movimientos, me parece, también de coloniales, ¿no? Por ejemplo, en el, para los artistas chicanos, una de las cosas que ellos hacen es eh, ver que no tienen un espacio institucional y que ese espacio es para hombres y mujeres blancas, ¿no? Quien entra al museo son esas personas. Y, y no se reconocen en esas imágenes y no se reconocen en esos discursos. Un tanto así pasa en Aguascalientes, en esta década de la que estamos hablando. Entonces, lo que dicen los textos, eh, sobre todo muy cent eh, centralizados, no están hablando de nuestras prácticas, no están hablando de los problemas de Aguascalientes, no están hablando eh, de nuestras artistas y de nuestros artistas, ¿no? Están, Estamos viendo a otro lado y empezamos a ver aquí. Eh, muy interesante eh, todo esto que nos comenta y nos hace reflexionar, doctora, sobre eh, que no se trata solamente de una historia que... Que ya de por sí misma eh, permea en Aguascalientes en, en cuanto a su constitución artística, sino que además están otros factores y está la voz, eh, probablemente aquí en Aguascalientes, de las mujeres, de los jóvenes, de los ancianos. Pienso que es una voz que hace falta también eh, que se note, ¿no? Es, es decir, el, el conjunto social también da una cierta línea para poner los ojos en, en el arte, a ciertas temáticas, ¿no? Sí. Eh se vuelve más diverso el sujeto el sujeto productor del arte en esta segunda eh, década del siglo XXI porque eh, ya hay una comunicación digamos entre actores todavía falta mucho más por supuesto porque se están haciendo eh, eh, ...visualizaciones desde distintas áreas... ¿no? ...porque no solamente se trata de, de, de lo visual... ...sino de lo que están haciendo en teatro... ...o eh, si ustedes recuerdan... ...un tanto hace eh, más de una década... Eh, ...danza contemporánea... ...no asistíamos a danza contemporánea en Aguascalientes... ...sin embargo justo en, esta, eh, en este periodo del siglo XXI más acentuado en, el, eh, en en esta segunda década, ya podemos asistir a otro tipo de, de cuestiones. ¿no? Entonces están eh, interviniendo distintos factores, internacionales, nacionales, locales, pero sobre todo una formación eh, muy fuerte de, de las productoras y productores de arte en este siglo, en, en este siglo XXI. ¿no? Y lo interesante es cómo vamos a hacer o cómo podemos hacer para que esto sea todavía más amplio, ¿no? Para que la gente pueda ver lo que está sucediendo porque muchas veces no no se enteran o no nos enteramos de todas estas este, esta diversidad, ¿no? Claro pues eh, es muy importante hablar del arte el arte que se está detonando en aguascalientes y hay mucho más en el tintero por decir pero pues en, en esta ocasión el, el tiempo nos limita eh, le agradecemos mucho a la doctora raquel seguramente en algún otro momento le pediremos que nos hable más sobre esto que es tan amplio no es un eh, espacio donde se ciña muy concretamente, sino que se va abriendo cada vez más el, el arte y en nuestra entidad pues se va eh, ampliando día a día. Muchas eh, gracias y bueno pues continuamos. Hablar de arte contemporáneo es muy complejo en nuestros días. Hay algunos que dicen que no, que el arte terminó con el romanticismo, terminó en el siglo XIX y se comenzó a destruir o a desaparecer a partir de las vanguardias que comienzan a aparecer finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué pasa con el arte? El arte generalmente había estado vinculado a ciertas actividades sociales, religiosas, políticas culturales que nos otorgaban un código que permitía entender qué pasaba con el arte contemporáneo, qué pasaba con el arte en general. Y a partir de las vanguardias, las vanguardias empiezan a luchar por una autonomía total, por lo que se llamó expresar el arte por el arte, el arte por sí mismo, y entonces volvió complicado el acceso al arte. Los, art, los vanguardistas, fueran cubistas, dadaístas, surrealistas, pretendieron acercar el arte a todo, a todo mundo, a todas las masas, sacarlo de los museos, sacarlo de los palacios y llevarlo a, la, a las personas. Pero dado que se trataba de un código nuevo, se convirtió en un arte de élites, un arte que para poder entenderlo, pues había que conocer no solamente de arte, sino también de historia del arte, de las circunstancias propias de los artistas para poder entender el arte contemporáneo. Entonces, el arte contemporáneo dicen que también ha llegado al fin, al fin de su historia, se habla de la muerte del arte, se habla del fin del arte, pero no no como lo pensaríamos en un primer momento en que el arte desaparece completamente, porque eso contradiría la... lo que pasa en, en la actualidad. En la actualidad pues hay una explosión de expresiones artísticas que mantienen el arte más vivo que nunca. ¿Por qué se habla de fin del arte? Se habla del fin del arte porque el arte ha llegado a su máximo límite. ¿Cuál es el máximo límite del arte? que cualquier objeto se puede convertir en una obra de arte. A partir de los ready-made de Duchamp, por ejemplo, que una pala se convirtiera en una obra de arte y que se llamara El brazo roto, The Broken Arm, o que una caja, eh, que un urinario se convirtiera en una fuente, pues prácticamente cualquier cosa puede convertirse en una obra de arte, una caja de zapatos, este, una pluma de un ave, etcétera, etcétera. Esto ha complicado pues la situación del, del arte contemporáneo a tal punto de pensar que cualquiera puede ser arte. Y no, no es que cualquiera pueda ser arte. Para ser arte necesita formarse, se necesita tener una idea, se necesita conocer de historia del arte. Por eso conocer y aproximarse al arte contemporáneo, reclama un espectador más activo, más participativo e incluso en algunas ocasiones algunas obras eh, nos incitan justamente a complementar la obra con nuestra propia participación. Eh, en este sentido justamente entender, pensar en el, el arte contemporáneo implica una actividad implica un conocimiento por parte del espectador. de ahí que el, el arte contemporáneo reclame, pues, una aproximación más activa y con un mayor conocimiento de lo que se está viendo. Eh, en este sentido, pues, justamente, es diferente al arte clásico o al arte moderno, en el cual existían ya códigos eh, preestablecidos, fueran religiosos, políticos o culturales, que nos permitían entender, entre comillas, de manera inmediata la obra. Ahora no. La obra requiere pues de nuestra inteligencia, de nuestra sensibilidad y de nuestra participación para poder entenderla. Así es que eh, cuando asistamos a una presentación, a una inauguración de una exposición de arte contemporáneo, tenemos que prepararnos justamente para poder eh, conocer cuál es el mensaje, qué es lo que nos quiere decir el autor a través de su obra. Y es un mensaje que es muy importante poder captarlo y saber, saber a qué se está refiriendo el autor. Y en ese sentido, pues la obra, siempre está inmersa en un contexto histórico-social que debemos de conocer para poder entender el arte contemporáneo. El Museo Espacio abrió sus puertas en 2016 con la finalidad de propiciar la apreciación del arte contemporáneo en sus diversas dimensiones, favoreciendo en el espectador la comprensión, conocimiento y apreciación del mismo. Este recinto pretende vincular a la comunidad con las diferentes prácticas artísticas contemporáneas mediante exposiciones, exhibiciones, talleres, proyectos y actividades que permeen la apropiación social de un espacio diseñado para la interacción. El arte no se puede circunscribir solamente a una escuela, una época, ni siquiera a una sola disciplina. El arte es un movimiento que se expande junto con la evolución humana. Por eso podríamos decir que el arte contemporáneo es también el momento que vive el hombre. No puede haber arte contemporáneo sin la reflexión propia del ser humano en su mundo, en su tierra, en su tiempo. Por eso nuestro arte, el que nos toca percibir en la actualidad, formará parte de nuestro sentir. Ya se decía en muchas ocasiones que la obra abierta se complementa con el espectador. Seamos nosotros los espectadores que complementemos el arte en nuestra historia.